Bueno, Beatriz, esta es una actividad, como estaba comentando, en la que quizá hace tiempo no se veía, a pesar de que era algo que conocía de casa, pero no sé si era el objetivo que se había marcado. ¿El premio o...? Lo que es la actividad ganadera. Ah, la actividad ganadera. Sí, bueno, a ver, aquí empezamos, pues empiezan mis padres con esta actividad, un poco, claro, un trabajo tradicional, con una nave pequeñita, con pocas ovejas, pero después, claro, el proyecto va creciendo. Y ahora hace año y medio decidimos crear la sociedad, los tres hermanos, junto con mis padres, y ya, claro, planteas muchas más cosas. Entonces ya es un proyecto de futuro, un proyecto en el que se va a ir innovando y un proyecto en el que vamos creciendo día a día. Y en el que están muy implicados, ¿no? Con vistas al futuro y de hecho ya reconocidos también. Claro, sí, la verdad que este último premio que he recibido es bueno, un reconocimiento a todo el trabajo que se lleva haciendo durante muchos años. Y es, vamos, especialmente mis padres y nosotros ahora, bueno, hemos ayudado siempre, pero ahora, claro, ahora es nuestro trabajo, es nuestro negocio. Y es en este caso la segunda generación la que ha decidido apostar más firmemente por las nuevas tecnologías. Así es, ahora hemos dado el salto a las redes sociales, también tenemos página web, un blog y sí, bueno, el objetivo de las redes sociales no es como la mayoría de las empresas, que es quizá dar a conocer su materia prima o quizá venderlo. Nosotros lo único que queremos hacer es darnos a conocer y fomentar el sector primario y sobre todo en particular la ganadería, darlo a conocer a todo el mundo, que ahora todo el mundo tiene su móvil o su tablet. O... Es decir, porque entre comillas, insisto, entre comillas, la ganadería es un sector mal visto, por lo menos mal visto en el sentido de, como oportunidad de, o de negocio o de trabajo. Así es, claro, porque tenemos visto como que se trabajan los 365 días del año y si es bisiesto, los 366. Pero si planteas el trabajo de otra forma, pues todos podemos disfrutar de nuestros días de descanso, de nuestros días de vacaciones y al final es un trabajo como cualquier otro. Sí que es cierto que hay épocas en las que hay que hacer más horas, como es por ejemplo ahora en época de paridera, pero al final todos tenemos eso, nuestros descansos, incluso, vamos, tanto los socios como los empleados. Claro, porque en este caso los socios, los tres hermanos, se reparten el trabajo, para que cada uno tenga su labor y que contribuya cada uno en su medida. Así es, bueno, mi hermana la mayor, Verónica, es la que se encarga un poco del tema de las redes sociales, vamos, un poco todo, las redes sociales, la página web, los blogs, y después mi hermano, Fernando, es un poco el gerente y lleva todo el tema de la genética, de las vacunaciones, por algo es el veterinario de la familia. Y luego, bueno, a ver, más o menos todos hacemos un poco de todo, pero yo me encargo más del ordeño, del tema de la alimentación y en épocas de paridera también me encargo de la lactancia artificial junto con mi madre, que viene de refuerzo en época de lactancia. Y también mi madre se encarga de, claro, del tema de papeleo y mi padre está aquí los 365 días del año, las 24 horas del día prácticamente. Pero ya casi más por gusto que por obligación. Efectivamente, a mi padre le decimos, pero descansa algún día, porque todos queremos que tengamos nuestros 2 días de descanso o lo que sea. Y a él le decimos, descansas este día y este otro. Pero él, estando aquí en el pueblo, le sale venir aquí. Bueno, le puede la condición. Sí que es verdad que la ganadería siempre se ha asociado con un trabajo duro. Es lo que comentaba, con estas nuevas tecnologías, con esta incorporación de todas las oportunidades que estas traen, se hace más llevadero. Sí, claro, al final todos estos avances que estamos incorporando, por eso hemos recibido el premio de la innovación, porque cada día estamos mejorando y estamos incluyendo los avances que van saliendo en tema de informática, de programas, en tema de alimentación, en tema de genética, y al final eso lo que hace es hacer más fácil el día a día, más fácil el trabajo, tanto para nosotros como para los empleados. Y además, imagino que hasta cierto punto permite que se crezca y, sobre todo, lo más importante, que se garantice la viabilidad, ¿no?, de la explotación. Así es. Claro, nosotros lo que buscamos es ser competitivos en nuestro sector, pero claro, también eso, pues lo que cuesta es ese esfuerzo de ir innovando día a día y incluyendo los avances que vayan surgiendo. Bueno, Beatriz, para aquellos que no conozcan de cerca lo que es la vida del ganadero, cuéntenos poco someramente en qué consiste un día de
aquí en la explotación ganadera, desde que empieza el primer trabajo, la primera labor del día, hasta que, entre comillas, se echa el cierre? Pues un día normal en el que no haya vacunación o, vamos, o cualquier otro evento extraordinario, lo que se hace es venir aquí a la nave, se empieza a ordeñar a las 7 de la mañana, los que se encargan del ordeño están desde las 7 hasta las 11 aproximadamente ahora, y después, al margen de esas dos personas que ordeñan, estamos los que nos encargamos de la alimentación, que ya empezamos a un poco a ver cómo está el ganado, a ver la comida que ha sobrado, la que no, y ya empezamos a elaborar los carros, las mezclas, y echamos la comida en las cintas. Eso es lo que se hace día a día. Y por la tarde, claro, los que han ordeñado por la mañana o los que entran en otro turno, ordeñan también por la tarde. Claro, eso iba a preguntar. Al final es una jornada laboral como la de cualquier otro trabajo, dentro de lo que cabe. Así es, claro. Hay gente que, vamos, hay trabajadores que tenemos la jornada intensiva en la medida de lo posible, y hay otros trabajadores que tienen la jornada partida. Pero al final, tengas jornada partida o jornada intensiva, haces tus horas, más o menos en la medida de lo posible, y tienes tus días de descanso. ¿Se imaginaba que podía ser así la vida del ganadero cuando lo veía en el modelo anterior, quizás, a estas incorporaciones de nuevas tecnologías? Pues la verdad es que no. La verdad, hemos venido desde bien pequeños a ayudar a nuestros padres, a echar una mano, a ordeñar, y claro, desde la máquina que yo conocí, bueno, mi padre empezó ordeñando a mano, claro, pero la máquina que yo conocí al principio no tiene nada que ver con esta. Incluso, claro, todos los medidores, los sistemas electrónicos, ahora controlamos toda la producción, nos sube todos los datos de cada oveja, quién la ha ordeñado, la producción que ha dado, nos sube a toda la información al ordenador. Lo tenemos todo informatizado, entonces, claro, ¿quién se iba a imaginar que... Y bueno, ¿y dónde llegaremos? Que esto no sabemos dónde tiene el techo. Bueno, ahora ya parece algo atractivo esto de trabajar en el mundo de la ganadería, entonces. Sí, claro, al final tú sopesas un poco porque tienes una carrera que, claro, es distinto a este mundo, pero al final pues te planteas, bueno, pues este trabajo visto así no es, o sea, no es tan malo como se ve desde fuera, y tampoco es, porque este mundo es un poco, está más dominado por los hombres, más masculino, pero al final, por ejemplo, en esta explotación somos 9 empleados y de los 9 somos 4 mujeres, o sea que al final es un trabajo que puede ser para cualquiera, y si tienes ganas de trabajar y ganas de aprender. Bueno, que seguro que eso no faltará aquí. Beatriz, muchas gracias y enhorabuena por ese premio. Muchas gracias. Fernando, lo primero de todo, enhorabuena. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cuándo, cómo surge Ovino TG? Bueno, pues Ovino TG surge de, bueno, un cúmulo de circunstancias que, bueno, al final a los tres hermanos nos convencen todas las circunstancias posibles, y en el año 2000, bueno, se empieza a gestar en el año 2015. Yo me reúno con mis hermanas, con mis padres, y bueno, decidimos que si la empresa sigue adelante hay que transformarla, hay que buscar otras vías de otras alternativas de trabajo. Y entonces en el año 2015 empezamos a hablarlo, presentamos el expediente de incorporación, y en el año, en marzo del 2016, constituimos Ovino TG como sociedad limitada. Claro, había que decidir si se seguía en la ganadería o si se dejaba, porque era una actividad... Es una actividad que quizá no pasa por su mejor momento. Había que decidirlo por dos razones. Una, porque al final es una actividad vocacional. Si no lo has vivido o no te gusta, es mejor que no te embarques, porque es muy sacrificada. Y otra, porque al final es una empresa, un negocio que no deja de necesitar inversiones. Entonces, si te paras, es muy difícil arrancar. Entonces, estábamos en un momento que era o seguimos o lo dejamos, cada uno buscamos nuestro trabajo y dejamos que la granja de mis padres, pues al final desaparezca. Y deciden juntar sobre todo fuerzas los tres hermanos, ¿no? Y poner en marcha lo que es, hoy es un proyecto ya reconocido, pero esos primeros pasos para intentar modernizar la explotación, ¿cómo fueron?
Bueno, sí que es verdad que tenemos la suerte de que mi padre siempre le ha gustado innovar, siempre ha intentado estar en la cabeza de la producción de la ganadería ovina, pero llega un punto en el que el volumen del negocio y la granja está limitado. Entonces, el siguiente paso es aumentar la ganadería tanto en cabaña ganadera como en instalaciones. Por lo que, claro, una vez que decidimos quedarnos los tres, decidimos todas las inversiones que se van a hacer en ese momento. Bueno, y desde el inicio hasta hoy, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Cómo ha ido creciendo esta explotación, esta granja? Bueno, pues la verdad es que no sé cómo lo hacemos, no sé si solo somos nosotros o si en general coincide siempre una época mala para el ovino con una época en la que nosotros decidimos hacer grandes inversiones. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando tú decides hacer un proyecto de inversión de la envergadura que tenía este proyecto, que estaba cercano de los 400.000 euros, justo coincide con el año en el que baja el precio de la leche. Claro, nosotros el año pasado, con la misma cantidad de leche, hemos dejado de ingresar 100.000 euros. Entonces, claro, tú haces un proyecto, una inversión, una amortización, una viabilidad del proyecto, que después viene trastocado por los precios, que al final nosotros no controlamos los precios. Entonces sí que a nivel de entusiasmo y de ganas de trabajar, esas nunca nos han faltado, pero a nivel después de lo que te repercute la ganadería, pues este pasado ha sido un año difícil. Se nos ha juntado con este año que está siendo difícil por la sequía. Estamos en pleno corazón de Tierra de Campos, en el que la sequía ha sido, yo creo que, la peor zona de todo Castilla y León, seguramente. No lo conozco exactamente, pero aquí ha sido muy, muy mala. Entonces, bueno, claro, se nos ha complicado un poco. La ventaja es que el año pasado vino un año bueno de agricultura, este ha venido malo de agricultura. Bueno, pues vamos compensando un poco una cosa con otra. Pero bueno, nosotros vemos el 2018 con muchas ganas y con la ambición de que esto salga para adelante, siga funcionando y podamos trabajar aquí durante muchos años. Bueno, ojalá que así sea. Vamos a hablar de cifras, las grandes cifras, extensión de terreno y sobre todo número de cabezas, cómo ha evolucionado. Bueno, pues en el año 76 empieza mi padre con 60 ovejas. Él se le mete en la cabeza que quiere tener ovejas y empieza con 60 ovejas. Y poco a poco empieza a crecer. El salto más grande es cuando él decide pasar de una sala de ordeñar de 48 a una rotativa. En ese momento la granja cuenta con unas 1.200 ovejas. Y es en el momento en el que él decide, en los años 90, empezar a contratar gente, porque ya ellos no lo podían llevar solo. Al final es un negocio familiar y en el que están mi padre y mi madre. Ya en el año 2000, en el 2007, damos el salto a la sala de ordeñar que tenemos ahora y ya nos plantamos con 1.600 reproductoras. Y cuando nos decidimos incorporar nosotros en el año 2016, planteamos ya una granja con 2.100 animales adultos. A eso hay que sumarle las 800 corderas y unos 120 machos. En total, siempre hablamos de unos 3.000, 3.100 animales. Bueno, es un camino de crecimiento continuado, esperemos que siga siendo así. Al final, también quizá lo pueda propiciar el crecimiento esas nuevas tecnologías que se han ido incorporando y que al final son las que también han hecho a la ganadería merecedora del premio, ¿no? Hombre, sin duda. La verdad es que yo siempre lo digo, tantos animales, no sé cómo la gente los puede gestionar sin las herramientas tanto informáticas como de manejo, como de trabajo que están ahora mismo en el mercado. Yo a la gente que tengo trabajando conmigo siempre le digo, mira, digo yo a mí no me importa trabajar, pero trabajar a lo tonto, ¿sabes? No queremos ninguno. Entonces, todo lo que esté en el mercado que nos pueda facilitar el trabajo, nos pueda encima hacerlo más fiable y más rápido y con mejores rendimientos económicos, ¿por qué no vamos a aprovecharnos? Claro, son más de 2.000 cabezas de ganado que efectivamente se pueden gestionar gracias a un programa que casi casi empezó con ustedes, una aplicación que arrancó de la mano de esta ganadería. Pues sí, la verdad es que la sala de ordeñar fuimos los primeros que la pusimos a nivel nacional, junto con otra ganadería en Castilla-La Mancha.
era la primera que se ponía con sistema de identificación electrónica y con medición electrónica. Y en el año 2015, en octubre del 2015, nos proponen desarrollar el nuevo programa de Delaval. Claro, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas, muchas, porque tienes un programa mucho más potente, mucho más fácil de manejar. Inconvenientes, que eres el primero. Pero bueno, a nosotros nunca nos ha asustado esos retos y con nuestras pequeñas dotes de informática nos decidimos embarcar en el proyecto que lideramos a nivel mundial. Éramos la primera granja de ovino que tenía el programa instalado en su granja. ¿Y qué ventajas ofrece este programa? Sobre todo, ¿qué facilidades trae para los trabajadores de la explotación? Bueno, pues la principal, la imagen. La imagen del programa la han mejorado muchísimo. Es mucho más fácil. Antes no es que hubiese que hacer un máster, pero había que familiarizarse mucho con el programa en ovino, ¿eh? En vacuno siempre nos llevan muchos años por delante, pero en el ovino había que tener cierta tecnificación a la hora de manejar el programa. Ahora realmente cualquier usuario con dos, tres clasecillas de práctica lo puede utilizar. Mucho más dinámico, datos reales, instantáneos en el momento del ordeño. Te permite hasta tal punto que puedes saber qué persona ha ordeñado a cada una de las ovejas que suben a la sala. Si suben 1.500 por dos ordeños, suben 3.000 animales. Puedes conocer quién ha ordeñado cada oveja, qué ha pasado, qué no ha pasado, qué producción ha dado, gestión de tratamientos, de reproducción, todo mucho más sencillo. Al final son muchos animales, cada uno tiene un estado reproductivo diferente y te permite con un clic saber la información de cada uno de los animales. Esto prácticamente teletrabajo en una actividad que quizá nadie imaginaría que pudiera tener esa aplicación, ¿no? Que se pudiera adaptar a ese tipo de aplicaciones. Pues sí, la verdad es que cuando vas a un foro a dar una conferencia y les hablas de teletrabajo, todo el mundo se queda como diciendo, uy, ¿qué nos va a contar este de teletrabajo si no vino? Es prácticamente imposible. Pues la verdad es que con todas estas herramientas eres capaz de... Parte del trabajo sí que es verdad que no son todas las horas de trabajo, pero parte de trabajo lo puedes hacer tú tranquilamente en casa, después de venir de recoger a los sobrinos del colegio, te sientas un rato y vas gestionando tu trabajo, preparas el trabajo del día a día, programas el trabajo a un año, a 6 meses, o sea, hay que ir adaptándose a lo que demanda tanto la sociedad como el sector. Casi casi puede estar uno pendiente de las ovejas desde la playa. Pues casi, casi casi. Ahora con los smartphones es lo que demanda el día a día. Yo antes metía solo el bañador cuando me iba de vacaciones y ahora junto con el bañador meto la tablet. Y con eso sé lo que ocurre en la granja si quiero día a día. Pero hay que desconectar también, ¿eh? Conviene, conviene. Estas nuevas tecnologías facilita el trabajo, facilita también o puede facilitar la conciliación, el hacer horarios que sean más racionales. Pues claro, la verdad es que yo creo que una de las razones por la que los tres decidimos quedarnos es por la conciliación familiar, por dos motivos. El principal, al final somos familia, somos tres hermanos, es decir, que cuando uno tenga un compromiso familiar, el otro le va a suplir sin ningún problema. Al final es familia. Y el segundo, la segunda ventaja que tiene es eso, que la granja está preparada de tal forma que te permite hacer más o menos una jornada laboral normal, con un trabajo más o menos normal. Nosotros intentamos hacer jornada intensiva, ¿sabes? Entonces, bueno, al final es un trabajo como otro cualquiera, con la ventaja que trabajamos en familia, que siempre es mejor. Bueno, al final todas estas ventajas, estas facilidades, lo notan en el día a día y también hay quien lo ha sabido apreciar, de ahí ese premio que de momento es a nivel nacional, pero que podemos aspirar también a que sea un reconocimiento a nivel europeo. Hombre, pues sí, la verdad es que te reconozcan el trabajo para Ovino TG es fundamental. Primero, porque muchas veces parece los días duros, los días de mucho trabajo, pues parece que no lo tiene nadie en cuenta. Pero bueno, cuando al final ves que te hacen un reconocimiento a nivel nacional como joven agricultor, pues la verdad es que para nosotros pues ha sido muy importante. Bueno, le recogimos con una alegría impresionante. ¿Qué pasa? Que ahora, bueno, pues ahora afrontamos un nuevo reto, que es representar
pues a todos los jóvenes agricultores y ganaderos que hay a nivel nacional, representarlos en Bruselas. Para nosotros es un reto, además de una experiencia. O sea, es poder ir al Parlamento Europeo, presentar tu proyecto, que es tu proyecto, o sea, es presentarlo allí y que te escuchen. Ya no hablemos de si ganamos aquello ya puede ser... Pero bueno, solo con estar allí, que te oigan, que vean tu proyecto, que vean de dónde ha surgido el proyecto, que es un pueblo pequeño de 100 habitantes, que hemos estudiado aquí, que bueno, que al final se puede hacer vida en un pueblo y pueden hacer una empresa de un pueblo. Pues eso, la verdad es que para Ovino TGE es fundamental, que te reconozcan ese trabajo. Lo que sí habrían agradecido también es igual un poco más de tiempo para preparar esa candidatura, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, nos dicen, es que la tendríais que tener preparada. Digo, bueno, pero es que tampoco sabíamos que íbamos a ganar el premio. Al final, bueno, pues una granja de estas dimensiones tiene mucho trabajo. Entonces, bueno, pues lo dejamos ahí un poco de lado. Ahora ya pues nos hemos puesto las pilas y estamos preparando la candidatura con muchas ganas y sobre todo con la intención de ir a por el premio, por lo menos que nos oigan y que se enteren de cuál es nuestro proyecto. Bueno, y un proyecto que ha podido salir adelante, iba a decir, gracias o a pesar de las ayudas externas, de las subvenciones, que muchas veces sí, están ahí, pero quizás no llegan a tiempo para poder hacer la labor, ¿no? A ver, todos estos proyectos en ganadería y en agricultura salen principalmente por el apoyo de la familia. Ese es el apoyo incondicional y muchas veces es el banco del préstamo, del primer empujón del negocio. Sí que es verdad que cuando te planteas un proyecto de esta envergadura, pues pides las ayudas que están a tu disposición a nivel de la Unión Europea o a nivel de la región o lo que sea. El problema que hay, pues que las ayudas están muy bien, el papel lo soporta todo, pero la realidad no es así. Nosotros decidimos hacer la incorporación en marzo del 2016, estamos a mediados de septiembre de 2017 y sí que es verdad que tenemos concedida la ayuda, pero todavía no hemos visto ni un duro y las inversiones hay que pagarlas. Entonces, bueno, al final con el apoyo familiar y bueno, era un negocio que ya estaba en marcha, entonces bueno, de cara a pedir un préstamo hipotecario o un crédito, pues es algo más sencillo. Pero sí, las ayudas están muy bien, pero tenían que ser un poco más ágiles a la hora de concederlas. Bueno, quizá para poder recabar más fondos para seguir creciendo, otra opción sería diversificar y empezar a ofrecer un producto como tal, sobre todo una vez que ya está hecha toda esa infraestructura de imagen, de marca, de empresa. Pues sí, la verdad es que sí. Mucha gente nos dice, bueno, y tanto estar en las redes, tanto estar en Facebook, la página web, ¿qué vendéis? Claro, realmente nosotros no vendemos ningún producto como tal. Nosotros ahora mismo lo que estamos vendiendo es poder acercar el sector primario, una ganadería de ovino, a la gente que cada vez está más desconectada de los pueblos. Es que desde casa puedan decir, oye, mira, pues mira, esto es ordeñar o esto es criar unos lechazos. Eso es lo que estamos vendiendo ahora. Sí que es verdad que, claro, lo que principalmente queremos es que nos conozcan, que conozcan nuestra marca, nuestro nombre. Y después, si las cosas van bien, pues Dios dirá. Ya veremos a ver si empezamos otros negocios, que sí, en mente están, pero hay que plasmarlos. Bueno, de momento podemos seguir trabajando, disfrutar del premio y esperar que siga todo como hasta ahora, ¿no? Que no es poco. Sí, no, la verdad es que, como digo, siempre somos un poco llorones los ganaderos y los agricultores, pero bueno, es verdad que es un negocio difícil, pero sale adelante. Se puede vivir en un pueblo, trabajar y hacer una vida normal. Exactamente, eso es lo que buscamos. O sea, es que se pueda vivir en un pueblo, que se gane lo mismo que puede ganar un vecino que trabaja en una empresa normal y disfrutar de las ventajas que tiene el pueblo. Bueno, pues ahí está la prueba. Fernando, una vez más, enhorabuena y muchas gracias. A vosotros.